El exdirector del DIF municipal, Eloy Flores Chávez, señaló que son falsas las acusaciones del director de Recursos Humanos, Gilberto Gutiérrez Márquez, pues dijo que es mentira que no se hayan alcanzado las metas, ya que de esta manera contradice a la presidenta del DIF, María Luisa Vallejo, luego de que en la pasada celebración del Día Internacional de la Mujer, le reconoció y elogió todo el trabajo que había estado realizando cuando estuvo en esta institución. Yo creo que entonces tendríamos que contradecir las declaraciones que hizo la presidenta en su informe de actividades, ¿sí? En donde públicamente me da un reconocimiento. Entonces tendríamos que echar abajo todas esas declaraciones que dio también el 10 de mayo, perdón, en el Día Internacional de la Mujer. Aseguró que aún no pueden explicar los motivos por los cuales verdaderamente los despidieron y señaló que dentro de esta institución se viven actos de corrupción, ya que los que verdaderamente trabajan están siendo despedidos, mientras que los que solo se enfocan en estar al pendiente de los demás continúan laborando. Es que no hay otra cosa más que no pueden justificar el motivo por el cual nos despidieron. Y te voy a dar un dato. Por ejemplo, los que despidieron del CDC Costa Verde son las personas que más alumnos tenían. Entonces, si hay no hay productividad, entonces ¿por qué corren a los que más alumnos tenían? Hoy por la mañana, ayer por la noche y hoy por la mañana vi unas declaraciones precisamente de Gilberto. Qué pena de Gilberto que no tenga el suficiente valor para actuar. Pero también lo entiendo. Va por medio su trabajo. Dijo que las decisiones del despido las tomaron Fernando Bautista Dávila y María Luisa Vallejo, pues indicó que ellos son los únicos que toman este tipo de decisiones, ya que no existe ningún puesto de jefe de gabinete como lo dieron a conocer, a lo que aseveró que todo ha sido una farsa del presidente y su esposa, ya que esto se debe a temas políticos. En lo que se refirió a las metas, dijo que participó en todas las brigadas, recorriendo las 65 comunidades, y destacó que eso la ciudadanía lo sabe y se lo reconoce. Había que consultar, ¿sí?, que fui la única persona que visitó las más de 70 brigadas que se hicieron, en ninguna falté. Conocí más de 65 comunidades de las 76 que tiene el municipio. Estuve al frente de todas las campañas que se hicieron, tanto el año pasado como ahorita, y que dejé pendiente una, que es la cirugía de cataratas, próxima para el 16 de junio. Si no hubiese habido productividad, entonces no hubiéramos tenido una campaña exitosa de consultas médicas a bajo costo, consulta de especialidades médicas a bajo costo. En el tema de los finiquitos laborales que les corresponden, abundó que ya no ha tocado el tema con sus demás compañeros que fueron despedidos. Sin embargo, asegura que Dávila preferirá dejarle esta responsabilidad a la siguiente administración, ya que comentó que si de algo está seguro es que Bautista Dávila no será reelegido. Mira, yo lo que siento y creo es que les van a dar largas, porque ese muertito se lo van a dejar para la otra administración, porque yo dudo mucho que Dávila vaya a ganar. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.